Sí, bueno, agradecidos a ustedes por estar siempre con los trabajadores y en cada lucha que llevamos adelante. La verdad, esto nos genera sin duda alguna un mayor compromiso, un orgullo que la comisión haya sido reelecta. Hay compañeros nuevos que se suman de distintas instituciones y un orgullo también porque esta lista que se presentó es la lista que los propios afiliados postularon. Así que bueno, nuestro mayor compromiso donde vamos a estar trabajando con el resto de los compañeros, no solamente aquí en Esquel, sino también nosotros, el gran orgullo y felicitar a los compañeros del interior, de San Martín, de Costa, de Teca, Carrén Leufú, Río Pico, Las Pampas, Paso de Sapo, Gualjaina, en todo el resto del interior que nos acompañó y sostuvo con un porcentaje alto de aproximadamente un 90%. Para nosotros también nos genera orgullo y un mayor compromiso porque también hubo arriba del 50% del padrón que estuvo participando. Eso significa que hay también concientización en el resto de los trabajadores que empieza a tomar al sindicato como una herramienta y empieza también que el sindicato les pertenece. Bien, Félix, comentabas en lo último que hablaste que se van a estar movilizando ahora por la calle Rivadavia hasta la seccional de ATE. Bueno, ¿qué temas se van a tratar allí? Nosotros, bueno, ahora no, sí, es la desconcentración. Hoy a la tarde nos vamos a juntar con la mesa de unidad sindical porque no vamos a bajar los brazos como lo dijimos. Vamos a elaborar nuevas estrategias para seguir exigiéndole al gobierno que cumpla con lo que ha firmado. Porque no es que ha firmado cualquier acta, ha firmado una ley de paritaria y esa ley de paritaria la tiene que ser cumplir. No tenemos nosotros por qué pagar el ajuste, no tenemos por qué nosotros pagar tampoco la mala administración que este gobierno ha llevado adelante. Félix, la última, aparentemente se va a dar marcha atrás al pago escalonado, pero todavía está la incertidumbre de cómo y cuándo se va a pagar, ¿no? Esperemos que eso sí, son versiones extraoficiales. A nosotros, hoy a la fecha que estamos, fíjate que el gobierno cada vez que empieza a tomar o tiene que decidir alguna política, empieza a alargar versiones extraoficiales. Nos genera incertidumbre y por supuesto genera un malestar. Esperemos, nosotros lo que siempre apostamos es al diálogo, lo que también esperamos siempre que el gobierno convoque a los sindicatos, pero lo único que ha hecho esta semana es convocarlo para decirle que el pago va a ser escalonado.